con el productor y su señora y Mariano y un municipal más de Colón, junto con Andrés Manís y Juan Carlos, todos, se les mostró las opciones que hay acá en Paysandú para el espectáculo. Evidentemente quedó encantado con el anfiteatro, es el lugar ideal. Habría que buscar algunas pequeñas soluciones, por ejemplo, para el jurado que no pase frío, buscar alguna cabina transparente, no sé. Todo eso estamos dispuestos. A su vez, después fueron a Miguel Ángel Pía, un lugar donde se podría hacer el casting. Son 10 días antes del espectáculo, del 17 y 18. Y después al Estadio 8 de Junio. O sea que plan A, anfiteatro, plan B, Estadio 8 de Junio. Todo eso implica muchos días de trabajo, de ponernos de acuerdo, en donde el intendente de Colón, así como nos ha enfocado la producción de todo y pasarnos para nosotros, apoyen un 100% todos los compromisos que esto insume: hotelería, comida, cenas, diferentes cosas, hasta un helicóptero para los programas de noche, para hacer tomas aéreas. Bueno, así que esperemos que si el clima, evidentemente que va a estar frío, pero si el clima acompaña que no llueva, creemos que en la primera instancia va a realizarse allí. Todo esto ha creado una movida muy interesante a nivel de la gente de Paysandú, de vecinos, de departamentos, de la región como Salto, Río Negro, todos quieren mandar a alguno para que entrene. Ellos más o menos por noche dicen que hacen unos 17 más o menos, de 15 a 19, con una media de 17 personas que están trabajando en el escenario, ¿no? Que van a actuar, que van a competir. Así que bueno, estamos a pleno con eso.